Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y yo les voy a presentar mi compra que hice en línea en CDS. Uh, desafortunadamente no hay ningún cupón de porcentaje y tampoco hay cupón de envío gratis. Envío es gratis en órdenes de 35 dólares o más, o si tienen CarePass, el envío es gratis. Si no saben qué es CarePass, dejaré el enlace del video que hice explicando CarePass. Al final de este video lo pueden ver. Y... Eh, si no tienen Care Pass y su orden es menos de 35 el envío es 5 con 49 um, Si nunca han hecho compras en línea, um, tengo varios videos explicando cómo hacer compras en línea. Les sugiero que vean esos videos. Um, y muchas de las preguntas serán contestadas si ven esos videos. Así que eh, completé un total de dos eh, transacciones. Y como siempre les voy a mostrar algunos productos que tengo en mi canasta. En el dado caso que tienen los mismos cupones personalizados. Um, esta semana me llegaron muchos buenos cupones personalizados. Um, que pienso ir a la tienda nuevamente. Creo que voy a ir más tarde. Y si voy más tarde voy a hacer un en vivo en la tienda. O trataré de hacer un en vivo en la tienda. O apenas que salga de la tienda. Um, pues no lo garantizo, pero vamos a ver. Así que vamos a, les voy a enseñar la primera transacción que completé. Ok, la primera transacción que completé, este, pues me imagino que ya saben la oferta Colgate Total, está a precio de oferta de $3.49. dólares ah, con centavos. Decidí agregar dos de ellos, el total fue 6,98. Ah, yo tenía un cupón digital de 4 dólares en la compra de dos que aplicó. Um, así que eso bajó mi total a dos dólares con centavos, pero recibí o voy a recibir un total de cuatro dólares de extra box por comprar dos, así que mi um, límite es dos, así que me salió gratis y una ganancia de un dólar dos. En la compra que hice ayer lo había ya había hecho esta compra en la tienda en una de mis tarjetas, así que lo pude volver a, lo pude hacer en mi otra tarjeta ya que no lo había hecho, así que buenísimo. Oferta aquí súper sencillo, no requiere ningún cupón personalizado. Así que si ustedes tienen um, ese cupón digital, háganlo en línea. Si tienen CarePass, les sale gratis y con ganancia, ganancia enviada a su casa. La siguiente oferta es de Le Crest. Um, están a precio oferta 3 dólares y cuando compras uno te regresan 2 dólares de extra bucks el límite es 2 por tarjeta así que decidí agarrar uno por 3 dólares tenía un cupón digital de un dólar que aplicó bajando mi total a 2 dólares pero recibí o voy a recibir los 2 dólares de extra bucks por comprar uno y ven que el límite es 2 así que um, esta compra de estos 3 productos me salió gratis y una ganancia de un dólar 2 así que excelente enviado a mi casa Así que esa fue la eh, primera transacción que completé. Ahora les voy a enseñar la segunda transacción que completé. Ok, en eh, mi segunda transacción, este, completé, eh, hice tres... O sea que compré tres productos, así que les voy a mostrar. El primer producto que compré es este CVS Daily Acne. Es como pads o toallitas um, para combatir el acné. Así que están a precio regular a $5.29. Los cupones personalizados que aplicaron uh, fueron $2 en la compra de uno CVS wipes o toallitas faciales que aplicó. Luego yo tenía uh, un cupón este, de app only de $1.50 que aplicó. A luego el 1 dólar en la compra de toallitas también aplicó y luego el 20% aplicó. Así que eso redujo 16 centavos. Así que luego de todos esos cupones, el total bajó a 63 centavos, que me parece excelente considerando que el precio original era 5,29 y pues califica para el club de belleza como pueden ver aquí. Y también hay una oferta que cuando gastas a 20 dólares en productos, en ciertos productos faciales te regresan 5 dólares, pero pues yo no. No, no voy a completar esa oferta, pero buenísima oferta si tienen esos cupones personalizados. Recuerden revisar su aplicación porque hay nuevos cupones de App Only que pueden mandar a su tarjeta. Una cosa que he mencionado anteriormente es que cuando tienen esos cupones de App Only, eh, aunque diga que tenga una fecha de expiración larga, una vez que ustedes lo envíen a su tarjeta, tiene una fecha de expiración de 7 días. Así que si ustedes dentro de los 7 días no lo van a utilizar, es mejor que no lo manden a su tarjeta hasta cuando piensen que lo van a utilizar. Obviamente, antes que expire. Um, la siguiente compra que hice fue de estos Crest 3D White. Este, son enjuagues bucales, pero eh, dice Multi-Care Whitening. Es el de 32 onzas, o sea que son las botellas más grandes. Están a precio regular a $9.49. Um, y también están en oferta que cuando compras uno te regresan tres dólares de extra box límite de dos por tarjeta. Así que el total antes de los cupones personalizados fue 18 dólares con 98 centavos. Um, los cupones personalizados que aplicaron fueron 10 dólares en la compra de Crest White Strips. Um, cuando yo mando mis cupones a la tarjeta yo voy a donde dice Shop Now y veo todos los uh, productos elegibles y este era un producto elegible. También el, el que es de creo que 16 onzas También califica Pero ese no califica para el extra buck um, Así que eso bajó mi total a 8.98 Y luego yo tenía un cupón personalizado 3 dólares en la compra de 15 Que aplicó Así que eso bajó mi total a $5.98. dólares con centavos. Pero voy a recibir un total de 6 dólares de extra bucks. Porque el límite es 2. Así que eh, la compra de estos mouthwash me salieron completamente gratis enviado a mi casa. Así que si ustedes tienen ese cupón um, personalizado pues eh, consideren utilizarlo en esta oferta si tienen otros cupones personalizados de mouthwash o de um, productos de higiene bucal. Ahora eh, si tratan de usar este cupón en la tienda he escuchado o leído en los blogs que algunos cajeros no ni siquiera lo van a escanear, así que si ustedes quieren lo pueden mandar a su tarjeta si quieren hacer esta oferta en la tienda o yo les recomiendo mejor usarlo en línea porque pues en la tienda uh, puede que los cajeros o las cajeras no no lo quieran aceptar porque pues dice whitening pero aquí dice white free multi care whitening mouthwash o sea que esto también te blanquea los dientes pero en forma de mouthwash Um, así lo pueden explicar, pero ya saben, a veces las cajeras y los cajeros no les importan. Um, la siguiente oferta que hice fue U by Cotex. Ahora, U by Cotex está en precio de oferta en la tienda a 2 por 8 dólares. Pero como he comentado anteriormente, cuando es un precio 2 por 1 precio, ese precio no aplica en línea. Si es un precio de oferta individual, esa oferta, ese precio sí está en línea. Pero como este es un 2 por 8, el precio no es lo mismo en, en línea. El precio en línea es el... Es el precio regular. Así que en línea estos pads están a $6.49. Así que por dos de ellos el total fue $12.98. UBICOtex también está en oferta que cuando compras dos te regresan $2 de extra bucks. Límite de uno por tarjeta. Así que los cupones personalizados que aplicaron fueron varios. Esta mañana recibimos un cupón digital de $4 en la compra de dos UBICOTEX. Tiene exclusiones de los liners de $14 a $22, pero aparte de eso califican todos los productos así que eso redujo 4 dólares luego yo tenía un cupón personalizado de 2 dólares en la compra de 8 que aplicó luego tenía otro cupón de 2 dólares en la compra de 2 tampons pads liners y luego tenía otro cupón de 2 dólares en la compra de cualquier producto femenino que aplicó así que eso bajó mi total a 2,98 pero voy a recibir los 2 dólares de extra box por comprar dos, así que eso baja mi total a 98 centavos por los dos o 49 centavos cada uno. Ahora, obviamente, ustedes pueden decidir agarrar el liner, que es más económico, um, sin embargo, y les puede salir gratis y con ganancia, sin embargo, este es un producto que yo necesito, um, así que pues 49 centavos no está nada mal. Ahora, en mi otra tarjeta tengo los mismos cupones, así que lo que yo pienso hacer en la tienda es comprar un total de 4 de los pads y utilizar eh, los cupones y creo que me va a salir completamente gratis y con ganancia pero iremos a la tienda y veremos así que si ustedes no quieren ir a la tienda esta es una opción si tienen los mismos cupones personalizados así que esas fueron mis dos órdenes que completé buenísimas ofertas en mi opinión así que ahora les voy a mostrar uh, los productos que tengo en mi canasta Ok, aquí les voy a mostrar algunas ofertas. La primera oferta es de Centrum, las multivitaminas. Algunos de estos productos están a cuando compras uno te regresan 3 dólares de extra bucks. Um, así que el producto más económico que pude encontrar en línea es estos de 70 unidades. Están a 9.79. Yo tenía un cupón este, personalizado de 2 dólares en la compra de 8 que aplicó. Bajando mi total a 7.79. Pero... Eh, no sé por qué no está mostrado. Debe ser que he estado mucho tiempo aquí. Pero les darán un extra box de 3 dólares. Así que eh, luego del extra box saldría $4.79. Ahora, si ustedes prefieren, pueden hacer esta compra en la tienda. Eh, y hay un cupón del fabricante en los Answers. Así que les puede salir aún más económico. La siguiente. Eh... La siguiente compra o siguiente producto es de Neutrogena. Los productos de maquillaje de Neutrogena están a cuando compras dos, te regresan 6 dólares de Extra Box, límite de uno por tarjeta. Lo que yo decidí agarrar fue este, eh, este lápiz labial de $9.79 y luego el concealer que está a $10.79. El total por ambos productos fue centavos Los cupones que aplicaron um, específicamente para el. Lápiz labial fue eh, 2.50 en la compra de cualquier producto del ojo o de, la, o de los labios. Un cupón de 3 dólares en la compra de Neutrogena Makeup y 3 dólares en la compra de 12 cosméticos. Um, así que eso uh, bajó el total a 12.80, pero para el uh, concealer hay un cupón este, digital de 3 dólares que aplicó. Así que el total por los... Eh, Dos productos fue $9,8, pero eh, voy, si completo la orden recibiré $6 de extra box que bajaría los dos productos a centavos o aproximadamente $1,54, que no está nada mal considerando que el precio original eh, pues es $9 o más. Así que eh, si ustedes tienen más cupones personalizados de cosméticos, esta es una oferta que pueden completar. Um, la siguiente oferta o la siguiente, el siguiente producto que les quiero mostrar. Es este Nicotine Lunge. Um, creo que es para tratar de dejar de fumar. Estos están a $12.49. Yo recibí un cupón personalizado de $10 en la compra de cualquier producto. De reemplazo de nicotina, y aparte, esto califica para el uh, 20% de Care Pass porque es un producto de C10 Health, y eso bajó el total a $1.99, que no está nada mal, considerando que el producto es $12.49. Ahora, ciertos productos eh, para reemplazar la nicotina están a cuando compras dos, te regresan 10 dólares de extra bucks, um, límite de uno, pero el Producto eh, más económico que califica, creo que está a 14 dólares. Así que si ustedes tienen varios cupones personalizados de reemplazo de nicotina, puede ser que les salga a una mejor oferta. Otra oferta es que pueden agarrar los, eh, las gomas de mascar de nicotina, esas están a 5.49, agarrarían dos um, y eh, luego del Care Pass. Y si tienen ese cupón de 10 dólares, les saldría a 39 centavos por cada caja. Um, lo siguiente que les quiero mostrar es este Garnier Fructis Pure Gel. Está a $4.99 precio regular. A mí me llegó un cupón personalizado de $2 dólares, bajando el total a $2.99. No hay ningún extra box específico, solamente califica para el club de belleza. Pero si tienen otros cupones personalizados, eh, puede que les salga una buena oferta. Y eh, este CVS Health es este, medicina para el dolor. Esto está a precio regular a $7.99. Eh, yo tenía un cupón personalizado de 2 dólares en la compra de uno. Y luego el 20% de CarePass aplicó, bajando el total a con centavos. Que no es la mejor oferta, pero si sí tienen cupones adicionales eh, para productos del dolor entonces puede que les salga excelente oferta. Lo siguiente es este, esta pasta de diente que es específicamente para bleeding gums. Es de Paradox, está a precio regular a 5 dólares con 79 centavos. Eh, a mí me llegó un cupón personalizado de 3 dólares en la compra de uno y luego eh, hay un cupón digital de $1.50 y eso baja el total a $1.29. Eh, no hay ningún extra box, pero de $5.79 a $1.29, nada mal. Y recuerden que si tienen algún este, cupón adicional de productos uh, de la higiene bucal, puede que les salga súper, súper económico. Y la última oferta es en el Soft Soap Liquid Hand Soap. A mí me llegó un cupón de $2 en la compra del de Soft Soap uh, Refill. Y estos están a 7.99. Yo decidí este, agregar dos de ellos. Y aparte yo tenía un cupón personalizado de 3 dólares en la compra de Body Wash. Ya saben que cuando un cupón dice Body Wash o Bar Soap, los Hand Soap aplican. Así que ambos cupones aplicaron bajando el total a 10.98 o 5.49 cada uno. Y cabe recalcar que estos son las de 56 onzas, son el refill. Así que si ustedes tienen esas botellitas de... De soft soap que hemos agarrado gratis o a bajo costo anteriormente. Esta es una oferta que pueden considerar um, para hacer el refill. Y pues eso es todo. Espero que este video sea de ayuda. Recuerden darle like y los veo en el próximo video. Bye.